Sí, peleadísimo el partido, un partido de liguilla, diría yo, que costó muchísimo y que por suerte se puso cara adelante, ¿no? El gol que hacen ellos no lo podemos contar como que lo hicieron ellos, me parece a mí. Fue una jugada, un penal que no tiene sentido para mí, ¿no? El equipo bien, yo creo que jugó un buen partido ante un gran rival y sacamos un partido adelante que se complicó, ¿no? Bueno, los partidos para nosotros son todos importantes, pero si tenemos que hablar de finales son la liguilla, los finales. Porque estos partidos solamente lo que puede decidir es tal vez que cambiemos de puesto, algo que nosotros sí queremos asegurar el segundo puesto, ¿no? Pero los partidos que son finales, que son a muerte, van a ser la liguilla. Estos partidos nosotros los vamos a jugar a muerte, pero las consecuencias no son tan graves como la consecuencia de la liguilla, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, nosotros vamos a tratar de asegurar estos 6 puntos en lo posible para poder asegurar ese segundo puesto, que es lo que más queremos ahora, ¿no? Nosotros tenemos que jugar estos 2 partidos, ganarlos y esperar a ver, Dios mediante, que podamos terminar en ese segundo puesto, ¿no? Bueno, la baja ya la tenemos del Colo Ibáñez, que tiene 3 amarillas, y después tenemos que hacer un balance del plantel en general, pero el tema de Ibáñez es una de las bajas que vamos a tener el partido que viene, ¿no?